Bueno, ba, eskerrik asko. Nik uste merezi dutela txalo bat, ez da, hor parte hartu duten guztiek. Vale. Lehenengo partea, bueno, gure gonbidatu batzuei erresteko erderaz egingo dugu. Para hacer un ejercicio tan creativo como el que pretendemos hacer, permitirme que diga dos cosas para intentar centrar la primera parte, bueno, creo que toda la tarde. Para hacer un ejercicio tan creativo como el que pretendemos hacer, sí os pediría que vayamos más allá o más acá, pero que no nos quedemos constreñidos, encorsetados, lo utilizaba alguien a la mañana, no sé si el derecho no, es muy encorsetado, decía Juanjo, ¿no? No nos encorsetemos o por los prejuicios que tengamos o por la cultura que tengamos. Intentemos abrirnos a otra cultura política quizás o a otras formas. Quizás tenemos unos conceptos aprendidos, pero seguro que hay otros miles de conceptos que no conocemos siquiera y que nos pueden venir bien. Mi invitación es a que creemos un imaginario más allá de las normas que tenemos también. Alguien también ha dicho que el derecho lo podemos empezar a construir nosotros. Bueno, pues empecemos a construir derecho, ¿no? No nos quedemos solo con lo que conocemos, intentemos explorar de verdad esta tarde. Y sí os pediría a todos y a todas que intentemos aterrizar todo el tiempo en lo local, que esa es la ambición de estas jornadas, no olvidemos que llevaban el apartado en el ámbito local. ¿Vale? Empezamos los seis, las seis y los seis. No es un tiempo para hacer cada uno su pequeña ponencia, sino es un tiempo para crear una conversación. Por tanto, os podéis interrumpir. No hay por qué contestar a las preguntas que yo os planteé todos. Solamente tenéis que abrir el micrófono. Se pueden abrir tres micrófonos a la vez. El que abra el cuarto quitará el micrófono al primero, así que bueno. ¿Sí? Si podemos jugar de paso también un poco y pasarlo bien, estará bien también. Vale, bueno, pues mi primera pregunta es esta. ¿Nos pueden crear los mecanismos de democracia directa, los mecanismos de participación directa, un escenario de oportunidad para la mejora de la calidad democrática? ¿Pueden ayudar a cubrir esa mejora que demandamos? Y el más rápido. Sí, acercaros un poquito el micrófono, que. Vale, venga, va. Ah. Venga, ¿sí? Fernanda. Perdón. No he hecho una cosa y es presentaros a todos y a todos. Juanjo Álvarez, a la mañana le habéis escuchado. Glover Nas, él es Josu Larrinaga, viene de Parte Artus, es un grupo de la Universidad Pública de Euskal Herria, un grupo de acción y de investigación en torno a la participación. Martín Müller, nuestro suizo. Arratsaldeon, Rafaela Romero, ella es portavoz del Partido Socialista en las Juntas, en Diputación. Iñigo Lamarca, Arartekoa ere, atzo entzun genun. Y yo soy vuestro catalán. Vale, nuestro catalán, Fernando Pindado. Aurrea. Bueno, susu es yo. Sí. No, depende. Sí, yo supongo que hasta se pilla bien, ¿no? ¿Más? Mucho. Vale. Yo creo que esta mañana ya ha quedado bastante evidente con las ponencias que ha habido, tanto de Juanjo como de Martín, que la participación directa puede ayudar a mejorar la calidad democrática, pues tanto como la mejora de la calidad de la representación puede ayudar a mejorar la calidad democrática. Es decir, la participación directa no es la panacea que resolverá los problemas del sistema político, sino que es un elemento más que hay que tener en cuenta para mejorar el sistema político. Y que según cómo se organicen los mecanismos o los canales de participación directa, nos volveremos a equivocar y podremos volver a estropear de la misma manera que nos podemos equivocar o nos hemos equivocado, creo yo ya, en el diseño de la representación política de nuestro sistema institucional, que tiene claras, inconvenientes, es absolutamente desigual, injusto. Bueno, y no me hagáis poner más adjetivos, pero yo creo que si la pregunta que tiene que ver además con el hilo de la jornada es ¿necesitamos más participación directa? La respuesta es sí. El alcalde decía ayer sí, pero no de cualquier manera. Yo reblo el clau, que es digo en catalán, no sé cómo dice en castellano, remacho, diciendo que veamos cómo somos capaces de aprender de nuestra propia experiencia, que a ver la isla y de lo que conocemos que existe en otros lugares del mundo para dibujar esos canales que permitan que cuando lo hagamos, cuando pongamos en marcha esos mecanismos, tengan la eficacia suficiente como para evitar que un pequeño paso adelante nos haga ir cinco pasos hacia atrás.
Rafaela. Sí, yo comparto que es necesaria y además es un instrumento eficaz para mejorar la democracia, en especial la democracia representativa, y añadiré más desde el punto de vista del que yo hablo, es necesaria para la reforma del sistema interno de los partidos políticos, que es otra de las reformas pendientes. Los partidos políticos actúan al final como agentes sociales y políticos dentro de esta participación directa y la democracia representativa, y yo creo que son precisamente los que requieren utilizar esos instrumentos para mejorar. Luego podemos entrar en cómo pueden usarse dentro también de los partidos políticos. Y luego, respecto al cómo se ejercita la participación directa, si se puede aprender, no, por supuesto, de las experiencias de otros lugares y de las experiencias pasadas, pero yo creo que cada lugar es único, cada momento es especial, y las personas y agentes sociales y políticos que intervienen en cada momento también. O sea, cuando hablamos de la participación directa en nuestro país y en nuestra ciudad, tenemos que hacerla en nuestro país, en nuestra ciudad, con nuestras circunstancias y nuestros antecedentes. Por eso creo que es necesario un consenso previo, muy, muy, muy plural, a la hora de afrontar ese ejercicio de los mecanismos de participación directa. Juanjo. Sí, yo creo que voy a citar a Ángel Gabilondo, un metafísico extraordinario que fue ministro de Educación, ¿no?, que decía, tiene un libro delicioso que son 80 páginas, que se titula Alguien con quien hablar, que es diferente de alguien a quien hablar. Normalmente el ciudadano habla al político para protestarle, para reivindicarle, para criticar determinadas cosas. Es difícil encontrar alguien con quien hablar, que significa el karbizitza, convivir, ¿no? Entonces, solo por eso, aparte de la mejora de calidad democrática, un ejercicio de romper ámbitos tan pétreos, tan de tanto dique como el que tenemos en este puñetero país, perdonadme el adjetivo en términos de lo que eso representa, donde nos movemos cada uno muy cómodos en nuestro contexto, apoltronadamente, en lo político, en el fútbol, que es gestionar un sentimiento, al final exactamente lo mismo, en todo somos demasiado de anteojera. Entonces, la participación directa te abre, te quita jerarquías, te quita estirpes, te quita clichés, y aunque, como creo que trataba de decir a la mañana, el resultado final dependa de muchas cosas y no del promotor exactamente, el resultado final es positivo, porque yo termino rápidamente. Creo que, bueno, a la mañana hablábamos algo, pero el auzolán, que es una manera característica de hacer las cosas en este país, no evitaba las broncas vecinales y tenía que haber una regulación del derecho que dijera entre los caseros que había que haber servidumbres de caminos funerarios, porque si se moría el de arriba y el de abajo no le dejaba pasar porque tenían la disputa, que hubiera la garantía jurídica de que llegara ahí. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Siempre va a haber algo necesario detrás de este ejercicio de democracia directa, porque, y termino, yo creo que tenemos una participación muy delegada. La ciudadanía estamos acostumbrados a quejarnos, pero no a participar. Tenemos una participación muy escasa, cuantitativamente hablando. Tenemos un problema de representatividad real de los participantes. ¿A quién representa? A mí el concepto de agente social me preocupa democráticamente, por lo que esté detrás también, ¿no? Porque suplir la legitimidad democrática de la desafección electoral por la representatividad de un agente que representa a una parte y que se arroga la representatividad de la llamada colectividad social, pues me parece que es algo peligroso también en ese punto. Resultado del derecho a no participar. No se puede obligar a no participar, como no se puede obligar a participar en las elecciones. Hay dos países de 28 en Europa que obligan a participar, el resto no, ¿no? Tenemos una participación no estructurada, demasiado volcado en lo asistencialista, demasiado de uno en uno, porque en las asociaciones más cercanas participan solo unos pocos, y hablo incluso de asociaciones de vecinos con honrosísimas excepciones, pero creo que ocurre eso. Con escasa confusión positiva, contamíname, como Pablo Guerra, lo público y lo privado. Vivimos en dos mundos muy distintos, como si uno fuera el business y otra cosa lo público. Y al final, y termino, la única manera de que no nos preocupemos cada uno del felpudo de casa para adentro de nuestros problemas, de las pensiones, etcétera, para civilizar el futuro colectivamente, o se hace un ejercicio de este estilo, o es muy difícil que lo haga un líder político o que lo haga una colectividad con muy buena fe que pueda tener, ¿no? Bien. Vamos a hacer. Barcato, niño. Entonces, dale y le quitas ya a Tati. Venga, dale. Bueno, Arratsaldeon.
Bueno, yo pondré sobre la mesa algunas ideas. La primera es que la democracia en cualquier país es algo en construcción. No es un sistema acabado, no es un sistema inmutable, no es un sistema cerrado, o no debería serlo. Por tanto, primera idea, una democracia en construcción. Segunda, una vieja idea que parece que se nos ha olvidado, y es que el pilar fundamental de la democracia es que es la soberanía popular, la voluntad del pueblo. Nos dotamos de herramientas de democracia representativa porque era la única manera de gestionar los asuntos públicos, porque era imposible, o al menos cuando la comunidad es muy, muy, muy amplia, es imposible funcionar de una manera asamblearia. Hoy en día, ya lo dije ayer, tenemos condiciones para que la democracia vaya evolucionando a una democracia participativa. A mí es el concepto que me gusta, donde esa soberanía popular, donde la voluntad popular tenga más fuerza y se haga valer con mayor fuerza. También diré que creo que es importante que en esa evolución hacia una democracia de nuevo cuño, una democracia de mayor calidad, una democracia donde esa idea fundamental de la voluntad popular, de la soberanía popular, realmente tenga más fuerza, tenga más valor y realmente sea el fundamento de cualquier sistema democrático. Así que apuntaré dos o tres características que tendría que haber, que ya se han señalado, y entonces subrayaré la importancia de las mismas. La primera es la importancia del derecho. Yo también soy jurista, pero es que el derecho en definitiva, las siete unas reglas, y unas reglas aprobadas por consenso, por el mayor consenso posible, es fundamental para regular cualquier convivencia, cualquier organización social. Y también, y sobre todo, diría yo, que una democracia participativa donde seguramente las cosas sean más complejas. En segundo lugar, es muy importante que haya una igualdad de oportunidades, es decir, que toda la ciudadanía participe en igualdad de oportunidades, tanto objetivas como subjetivas, lo cual nos lleva a que toda la ciudadanía y cada una de las personas que componen una comunidad esté debidamente empoderada para participar en igualdad de condiciones en esa democracia participativa. Bueno, las políticas de participación pueden ayudar a mejorar el ejercicio de lo que se suele llamar ahora gobernanza multinivel, o lo que Foucault llamaba la gubernamentabilidad, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades cada vez más complejas, cada vez de ámbito geográfico más amplio y de mayor densidad en muchos casos, y eso hay que gobernarlo, y hay que gobernarlo desde la sociedad, y bueno, para eso pues cada vez se han desarrollado sistemas en base sobre todo a la democracia representativa en los regímenes más o menos democráticos, pero en todos los regímenes modernos pues hay cada vez más administraciones más complejas, eso sería lo de la gubernamentabilidad. Para ejercer la gubernamentabilidad y la gobernanza, las políticas de participación pueden ayudar, pueden ser buenas, pueden facilitar las cosas para los políticos elegidos y para los representantes de la racionalidad científico-técnica que trabajan en las administraciones públicas y que también tienen que gestionar todo eso, ¿no? Y también puede ser buena para legitimar o mejorar el nivel de legitimidad de la democracia representativa, que en estos momentos seguramente, por lo menos en nuestro entorno, sufre una crisis importante de legitimidad, parece ser. También puede servir la democracia, las técnicas de participación, etcétera, para vehiculizar mejor la participación clásica, la participación que siempre ha desarrollado la ciudadanía, que es la participación por irrupción. Los movimientos sociales irrumpen en la vida pública y plantean sus reivindicaciones, ¿no? Y también puede servir, en cierta parte, y aquí empiezan los grises, para domesticar la participación por irrupción. Esa es otra de las ventajas o no de las técnicas de participación. Quiero decir que, estas son unas jornadas organizadas desde una institución y yo creo que es mejor hablar desde ese punto de vista de la gobernanza o la gubernamentabilidad, etcétera, ¿no? Pero ahí está. Vivimos en una cultura política en la que la práctica de la irrupción está muy generalizada. Aquí todo el mundo sabe montar un movimiento social y lo hemos visto en los últimos años de forma muy paradójica en este territorio. Y quiero decir que, bueno, frente a eso, pues las técnicas de participación, las políticas de participación pública y de participación ciudadana pueden ser buenas, pero también pueden domesticar ese otro ámbito. Y eso, pues la gente que está aquí, que participa en esos movimientos, tendrá que decir si es bueno o malo o regular. Vale. He encendido la luz. Vale. Es así, ¿no? Sí, así es. Vale. ¿Quieres hablar tú, Martín? No. Va.
Vale. No, al hilo de esta conversación, sí, ¿no? Tendríamos que intentar, en la búsqueda de este consenso que tú decías, que yo, y cuando tú hablas de consenso supongo que te refieres al consenso entre los partidos políticos que formáis parte de la institución, pero además de ese, vale, pues vale, además de ese... No, más allá de vale, ese consenso. Perfecto. Pues además de ese consenso, que es necesario también, cuidado, que por ejemplo lo que se está haciendo ahora aquí en el Ayuntamiento, si lo quisiera hacer a nivel de diputación foral o a nivel de gobierno vasco, requeriría que las fuerzas políticas en alguna cosa se han de poner de acuerdo, que es en que en esos temas... Hay que ir a una, porque no estamos diciendo quién va a ganar las elecciones, estamos diciendo que el sistema que ha de permitir que la democracia se mantenga, ¿no? Dicho esto, lo que quería decir es que en relación con el derecho que habéis hecho mención, ¿no? Tú has hecho mención al derecho, esta mañana lo hablábamos. Cuando han habido cambios importantes en el derecho, ha sido porque la realidad social los ha demandado. Es decir, muchas nuevas situaciones políticas se han creado en base a la ilegalidad del derecho vigente. Es decir, la democracia en España entra, bueno, entra porque se muere en la cama y no en la cárcel el dictador, pero es porque la práctica democrática está en la calle y se vulnera el derecho en aquel momento. La revolución norteamericana vulnera el derecho británico en aquel momento, ¿no? No nos ha de hacer miedo, no nos ha de dar miedo, tanto como... A ver si me sé explicar. El derecho es una oportunidad y no un corsé. Porque si solo respetamos el derecho y no lo intentamos interpretar ampliamente, nos vamos a limitar. Porque según porque además el derecho al final lo acaban interpretando personas. Personas que tienen interés en interpretarlo de determinada manera. Por tanto, ojo con ese corsé que se nos pone, porque claro que la Constitución supuestamente no, es el derecho de nuestro sistema político, pero podrían caber interpretaciones distintas si hubieran praxis distintas. Yo creo que hay que trabajar para modificar esas praxis, ¿no? Y la segunda cosa es que cuando hablamos de participación política, yo creo que habríamos de separar también lo que tiene que ver con la comunidad, que hablábamos esta mañana, el trabajo comunitario, la vida en la comunidad, desde la cuadrilla, el barrio, mi casa, el entorno, que es importante para que haya ese capital social, pero yo a eso no le llamaría participación política, de la misma manera que tampoco consideraría participación ciudadana lo que tú planteabas de la irrupción social. Es decir, los movimientos sociales son importantes, pero ojo, es que nosotros pensamos que los movimientos sociales son aquellos que conocemos que parecen buenos, porque su finalidad es transformar la sociedad en un sentido que a lo mejor con el que nos identificamos. Pero es que hay movimientos sociales que no son buenos, que quieren transformar la sociedad hacia el otro lado. Amanecer Dorado, movimientos fascistas, son movimientos sociales. No cualquier cosa que se mueva es buena porque se mueve. Es en función de hacia dónde se mueve que es buena o no es buena. Así como, digamos, necesitamos una cierta irrupción para modificar el derecho que mejore, ojo con la irrupción, no sea que al final demos un paso hacia atrás, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante que definamos lo máximo posible de qué canales nos dotamos y de qué sistema de garantías para ejercer ese derecho a la participación nos dotamos, de forma que no esté todo previsto por la norma, pero la norma deje que la libertad y la autonomía individual se puedan desarrollar lo máximo posible. Porque si la norma lo que hace es encorsetar... A ver, si yo para organizar una manifestación tengo que mandar 30 cartas, 200 instancias y no sé cuántos más, me están vulnerando el derecho a la manifestación. Si yo cuando voy a manifestarme simplemente digo, oiga, mañana o esta tarde, o no digo nada, punto, corto la carretera y ya me avisarán, es diferente el ejercicio del derecho de reunión que si me ponen esas trabas burocráticas. En los años finales de los 70, en plena transición, en Cataluña hicimos una gran manifestación en Sant Boi, fue importante, el 11 de septiembre del 76, hicimos una gran manifestación. Bien, lo tuvimos que hacer en Sant Boi, pero no porque quisiéramos ir a Sant Boi, es que no la dejaban hacer en Barcelona. Cuando tú ibas al gobierno civil a pedir quiero manifestarme, te mandaban al Sot del Migdia, que es un barranco que había en Montjuïc. Manifestación, sí, usted tiene derecho a manifestar, pero allá en el culo del mundo, donde no le vea nadie y en un día que no moleste a nadie. ¿Me entendés lo que quiero decir? Es decir, tú puedes reconocer un derecho, pero si le pones trabas administrativas, ahora a asociaciones de vecinos en Cataluña les están poniendo multas por manifestarse delante de un centro de atención primaria para que no lo cierren. No los meten en la cárcel, no los detienen. Sí, derecho a la reunión, pero como no has avisado, tienes una multa administrativa, 300 euros. Marte. Bueno, yo tengo un poco la impresión que me falta una decisión fundamental y eso es, ¿queremos que la ciudadanía participe en la decisión o no?
podemos desarrollar los instrumentos de la democracia solamente participativa, tanto que queremos, pero al fin, si la gente, los ciudadanos y las ciudadanas no pueden decidir ellos, bueno, son frustrados, porque están, tienen la capacidad de decidir en la vida civil y también en la vida económica. Están tan capaces de tomar decisiones que tienen también, tenemos que dar la oportunidad de decidir también a cada uno. Eso es el primero, la decisión o fundamental o la discusión fundamental es, ¿queremos dar este derecho de decidir a los ciudadanos sí o no? Y el otro es, ¿pensamos que son capaces de hacer, de participar en esta decisión? Y si tenemos confianza a los otros, no podemos dar este derecho. Pero yo creo también que necesitamos discutir estas preguntas fundamentales. Y después podemos desarrollar el sistema que queremos en cada lugar. Pero decir que cada lugar tiene su historia es verdad, pero no puede ser una razón para hacer nada. Es que en cada punto, en cada lugar, tenemos que hacer un sistema en donde los ciudadanos pueden participar directamente en la decisión. Creo que esto es fundamental y tenemos que discutir también esta pregunta fundamental. Vale, está incluida, no la vamos a saltar. Ok. Déjame, si te parece, que antes os pregunte por la finalidad. Porque claro, esto, y además así ya os pediría que aterricemos un poco más ya en el ejercicio de la participación directa y la democracia directa, que bajemos e intentemos tocar bien tierra, buscando respuestas ya que nos pueden dar pistas para un futuro, ¿no? La finalidad de estos mecanismos de participación directa, ¿para qué los ponemos en marcha, ¿no? Para legitimar decisiones tomadas, para compartir poder con la ciudadanía, para posibilitar un derecho, para decidir mejor o para erosionar a las autoridades electas. Puede haber más porqués, yo sugiero unos cuantos y os quedáis con alguno. Si queréis. ¿Lo repito? No, yo a mí el único que me ha sonado, quizá porque en principio no creo que sea la última, el prioritario objetivo de ejercitar un mecanismo de participación directo. Yo respondo a la pregunta, ¿debemos, o sea, queremos hacerlo o no? Debemos hacerlo, no es queremos o no. Yo creo que estamos obligados a hacerlo por en beneficio de la ciudadanía y en beneficio nuestro. Hablo desde todo momento, desde el punto de vista de la política, ¿no? Para todo ello se debe de ejercitar los mecanismos de participación directa. Yo creo que antes comentaban lo de por irrupción, ¿no? Y esas irrupciones que a veces son novedosas, otras no, y que se han dado en nuestro territorio, ¿no? Que podemos hablar de ellas. Yo creo que esas pueden estar legitimadas en función de que sean un ejercicio libre. Lo que no creo es que tenga que ser el mecanismo de participación directa algo para destruir, sino en todo caso para construir, aunque sea en un sentido diferente. Uh-huh. A todas las demás afirmaciones que hacía, yo creo que son factibles. Legitimar decisiones, legitimar actuaciones, compartir poder e incluso dar ideas. ¿Por qué no? Porque hay muchas veces que yo creo que a la política, cuando acometemos un determinado proyecto, lo que nos sobran son frases y con lo que nos faltan son ideas. Fernando. Tú luego me das, ¿eh? Haces como lo de 59 segundos y me quitas el micrófono. La pregunta dice, ¿cuál es la finalidad de la democracia directa? Pues la misma que la de la democracia. Participar en el ejercicio del poder, porque el poder proviene del pueblo, y controlar el ejercicio del poder. El único mecanismo que en nuestro sistema democrático hemos utilizado para que se gestione el poder que el pueblo tiene es el de fundamentalmente es el de la representación, que no insisto, ya sabemos las limitaciones y las ventajas que tiene. La democracia directa, los mecanismos de democracia directa han de servir para cumplir esa función, es decir, controlar el ejercicio del poder de manera que el poder delegado por el pueblo en los representantes, en los y las representantes, tenga la digamos,
el miedo, si me permitís la expresión, como pasaría en Suiza con la fórmula mágica, con el gobierno de concordancia, el temor a de que si aún lo que se haga no va a ser un medio de comunicación el que lo va a destacar, sino que va a ser el propio pueblo el que puede llamar al orden a este representante y, si fuera incluso posible, destituirlo porque no ha cumplido con la función para la cual fue elegido. Por tanto, mecanismo de la democracia directa, su función principal es coadyuvar al ejercicio de la democracia, que es, en el fondo, controlar el ejercicio del poder. Vale, yo voy a ser poco original, pero yo creo que hay el cambio de modelo de Estado en el que estamos viviendo, no solo políticamente, sino el fin del Estado providencia, hace que el ciudadano que hasta ahora ha vivido desresponsabilizado, sin responsabilidad de las gestiones de servicios públicos, parece que caía todo del cielo, comienzan a cambiar las cosas. Y eso exige jerarquizar las políticas sociales. Para jerarquizar las políticas sociales, en este primer ejemplo, la participación directa podría servir para tres cosas, porque tiene que ser una caja de herramientas, no creo que tiene que ser un fin en sí mismo. Tiene que servir para fortalecer la democracia representativa, no para sustituirla. Y puede haber parcelas de la democracia directa muy relevantes, pero solo para informar, que ya es mucho, para saber exactamente y tener una ciudadanía crítica, constructivamente crítica, hay que informar. Y para que esa información no sea sesgada, la manera de articular esa información con democracia directa es fundamental. Puede servir para deliberar a partir de una información, dar opiniones. Y puede servir en determinadas situaciones, pero no per se, para decidir también, ¿no? Yo creo que hay tres niveles en los que la democracia directa puede ser, y todo eso creo por convicción democrática. La democracia directa tiene que ser un complemento, no un sustitutivo, por convicción democrática, porque puede garantizar la eficacia de la democracia real y de la gestión pública. Me parece que es fundamental, y los ejemplos que nos daba Martín eran clarísimos. No funcionará a golpe de ocurrencia o de improvisación inteligente, que muchas veces hemos visto en los políticos. Puede funcionar como un examen o una clase, sin prepararla te puede salir bien una vez, pero muchas veces no. Pues aquí puede haber un componente importante, y sobre todo yo creo que asistimos, eso podemos, me parece, estar todos de acuerdo, a una democracia ritual con una liturgia obsoleta que tiene el riesgo, yo creo, pues de quedarse sin influencia real. Y la savia nueva que le puede dar la inyección de democracia directa tiene que servir para reanimar a ese enfermo que está realmente bastante con un electro plano, ¿no? Y sobre todo, y para terminar, debe de dar credibilidad y confianza si no la aprovecha el gobernante de turno. O dicho de otra manera, si la oposición entiende, igual que un buen código ético favorecerá a toda la corporación municipal, el que ahora gobierne o el que venga dentro de 4 años, un sistema trabajado de participación ciudadana favorece al que está en la oposición porque tiene hilos para saber qué no está funcionando bien y le va a servir si algún día llega al poder también, ¿no? Ese sentido instrumental de la democracia directa me parece clave, ¿no? Ya que has incluido el tema de enfermedad, ¿no? Por sanidad también quizás nos conviene abordar ciertas prevenciones, ¿no? Porque hasta en los manuales de democracia directa aparecen ciertas perversiones de la misma. Por eso es que he querido incluir algunos fines que nos pueden llevar a una situación quizás, pues pervertida también. Vamos a intentar, ahora que estamos intentando abrir camino, prevenir algunas circunstancias o algunos deseos en el impulso de los mecanismos de democracia directa que quizás luego nos pudieran llevar a arrepentirnos. Os sugiero, si no. Sí. Bueno, creo que en ese sentido iba a decir antes, no, y también debe servir la participación para erosionar el poder de los gobernantes, que creo que lo has preguntado un poco como provocación. Quiero decir, tiene que servir para erosionar, bueno, vivimos, me voy a centrar en la realidad que sufrimos los ciudadanos aquí, bueno, sufrimos o que disfrutamos, depende con qué lo comparemos, ¿no? Pero quiero decir, bueno, aquí sabemos que cada 4 años votamos seguramente sobre todo en base a fidelidades identitarias, no tanto a programas concretos, pero bueno, eso está en manos de cada cual, ¿no? Saber por qué vota, pero también sabemos que de alguna manera en 4 años está todo el pescado vendido, que lo que
que de alguna manera hemos firmado una especie de cheque en blanco para que quien consiga una mayoría, si es absoluta ya ni te cuento, lo estamos viendo con el gobierno central en estos momentos, y si se consigue luego una mayoría de gobierno, es decir, por ejemplo, en el País Vasco yo entiendo la democracia es mucho más entretenida y más divertida porque hay mucha fragmentación política y siempre tiene que haber por lo menos pactos, pero cuando ya ves un pacto estable también dices, bueno, pues ya esto va a volver a ser aburrido desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, en ese sentido, los mecanismos de participación y todos los mecanismos de irrupción sirven también para intentar erosionar esa especie de contrato de que hemos firmado en blanco para 4 años y que luego no sabemos si va a ir como pensábamos que iba a ir o va a ir de otra manera. Es decir, en teoría democrática clásica se supone que hay 3 poderes que de alguna manera se contrarrestan y eso sirve para la calidad de la democracia, pero en la práctica política actual sabemos que los 2 grandes poderes, el legislativo y el político, prácticamente funcionan en base al sistema jerárquico de los partidos políticos. Luego no se puede hablar de 2 poderes que entre ellos se vigilen o se contrarresten, y por eso precisamente está ese otro poder emergente de la ciudadanía que lo que intenta es incidir en esa problemática. No veo ninguna luz, así que seguimos, ¿sí? Derecho a decidir, derecho cuando menos a participar, creo que lo estáis subrayando todos, pero vamos a hacer que eso también se traduzca en un ejercicio práctico de democracia directa. Por tanto, mecanismos vinculantes, sí, no, a medias, algunos sí, otros no. ¿Vinculamos o no vinculamos? Ahí va lanzado, Martín. Para mí es claro, no hay participación directa sin participación vinculando en todas materias políticas. Y por eso sí, es lo que quiero decir. Una decisión fundamental quiere decir que los ciudadanos pueden participar directamente en todos, casi todas las decisiones de la política de cada día. Y por eso no se puede decir aquí no, aquí sí, pero probablemente un poco menos aquí. Yo creo que tenemos que hacer un sistema en donde pueden decidir en todo materia política. Para remachar lo que dice Martín, tú dices sí rápidamente porque en Suiza no se puede contemplar de otra manera. En nuestro sistema político el referéndum es un oxímoron porque es referéndum consultivo. Pero si entendemos por democracia directa la llamada al sufragio universal, eso tiene que ser decisorio, tiene que ser vinculante. Si entendemos por democracia directa recoger firmas, ir a un consejo consultivo o debatir en un grupo de trabajo el contenido de una política, eso no puede ser vinculante. Bueno, claro, cuando decimos derecho a decidir y que esas cosas, parece que hablamos siempre de cosas, de palabras mayores, y a mí es una cuestión colateral, pero seguramente no sé si es tan importante, por ejemplo, que una consulta sea vinculante o sea meramente consultiva, en la medida de que se supone que para un poder democrático, pues si consulta a la ciudadanía, no debería hacer algo en contra del parecer de la ciudadanía, sea vinculante o sea consultivo. Pero hay normalmente la letra pequeña, y no estoy pensando en grandes consultas sobre grandes temas de estos existenciales, sino, pongamos, una ordenanza de movilidad en Donosti para intentar arreglar las recurrentes guerras primaverales entre ciclistas y peatones. Y bueno, vamos a consultar cómo podemos organizar mejor el espacio público para los viandantes y para los ciclistas, porque por supuesto para los automovilistas eso ni pensar, eso como que siga como siempre es un chiste. Pero digo que suele pasar, que esa guerra se ve así de equivocadamente, ¿no? Quiero decir, eso, vale, vamos a hacer una consulta sobre eso al final, vamos a llegar a 2 modelos, 2 tipos ideales de ordenanza y eso lo sometemos a consulta. ¿Cuál es el nivel de participación? Porque al final yo creo que el político luego, o la política de turno, luego va a hacer caso no de eso, no tanto porque sea vinculante o no, sino porque aquí hemos conocido muchas consultas
impulsadas desde los movimientos disruptivos, que se han encontrado con siempre, es que menos del 50%. Luego no servís para nada. Luego la opinión de la gente que ha ido a votar un domingo en una consulta no sé dónde, pues no sirve para nada. Podemos pensar que en temas como las guerras entre ciclistas y peatones pueda participar más de... O sea, es malo una participación del 20% de la ciudadanía. Para mí es buena y es además indicativa de... Pero quiero decir, esas cosas también hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo que para mí es importante es decidir, es que decir que no he dicho que todas decisiones deben ser hechas por los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de preguntar cada decisión. Es primero precisión, ¿no? Es que no tenemos, por ejemplo, los obligatorios, los referéndums obligatorios. Bueno, tal vez no sean importantes porque todos son de acuerdo y por eso no es necesario de hacer una votación. Pero y me parece lo que dices tú es el problema del plebiscito, que no va de abajo arriba, pero de arriba abajo. Si el gobierno dice, bueno, vamos a preguntar un poco a la ciudadanía si qué piensa, no es obligatorio, no es vinculante. Pero lo que es participación directa es que los ciudadanos pueden preguntar, poner una pregunta a los otros ciudadanos y al fin tienen una respuesta que es definitiva y que es vinculante también para los políticos. Y por eso no se puede decir, bueno, esta decisión del pueblo no me gusta tanto, no respetamos. Pero es necesario de la forma que es vinculante cuando hay una votación, cuando hay un referéndum, debe ser vinculante y por eso creo que eso es la diferencia. En España es el gobierno que dice, bueno, hacemos un referéndum para ver lo que piensan los ciudadanos. Y en Suiza son los ciudadanos que dicen, queremos saber lo que piensan los otros ciudadanos. Y es de abajo arriba y por eso debe ser vinculante en cada vez y en cada caso. Eso me parece es la diferencia, ¿no? Es que tú hablas desde una cultura que no tenemos aquí, ¿no? Porque si leemos el artículo primero de la Constitución, lo llevamos a Suiza y creo que sacamos matrícula de honor. Tenemos un Estado social que me parece que se ha caído como un viejo comercio del que se ha caído ya una letra. Estado social es el primer adjetivo que tenemos y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Todo eso encaja perfectamente, ¿no, Martín, en la democracia directa? Pero sí, para mí no es la pregunta si es posible, no, o si los vascos son menos inteligentes como los suizos, pero es la pregunta cómo tenemos que construir la democracia directa en el País Vasco, que es posible un sistema que respecta a la misma que da la misma importancia al ciudadano y al ciudadano como en Suiza. No debe ser el mismo sistema, pero al fin tiene ser el mismo meta, que es los ciudadanos pueden preguntar a los ciudadanos lo que quieren y no los políticos solamente. Yo comparto lo que decía Juanjo, es muy difícil con la cultura política que tenemos aquí hacernos una idea de lo que hablan, de lo que estás comentando, que eso es distinta, ¿no?, la de Suiza. Pero en todo caso, diré, con la cultura política que hay aquí o con las experiencias que hay aquí, lo decían antes, el derecho no es un corsé, no es que sea un corsé, ni el derecho, ni la Constitución, ni nada que forme parte del ordenamiento jurídico, es un dogma, es algo que se interprete y es algo que es un instrumento que para mí que debe de facilitar y no al contrario. Por eso diré que, intentando resumir, dentro de lo que ahora nosotros nos movemos y que hay diferentes mecanismos de participación directa, si hablamos de aquellos que se refieren al sufragio, si hay un acuerdo y un consenso en el cómo, en el quién y el para qué, yo creo que obligatoriamente debiera ser vinculante, si se preguntaba eso. Vivimos rehenes de una falta de cultura de participación, porque además hay
dirigentes importantes políticos a nivel estatal que ponen encima de la mesa el principio de seguridad jurídica, el 9.3 de la Constitución, diciendo, no hombre, es que no vamos a estar todo el día votando. Y exactamente la antítesis de lo que nos está planteando Martín, ¿no? Que al final es que no vas a estar todo el día votando, pero la pregunta es, ¿y ustedes no modifican la ley cada vez que tienen una mayoría diferente para darle un sesgo distinto a la anterior? ¿Eso no afecta al principio de seguridad jurídica? El mercado electrónico, eléctrico, el de las renovables, yo tengo una expectativa y de repente decide un gobierno modificarlo y lo ha hecho con el 9.3 de la Constitución, seguridad jurídica. Los ciudadanos, bajo la democracia directa, da la sensación de que pegaríamos tantos volantazos que sería ingobernable, ¿no? Esa es una mentalidad preadolescente de la participación política, pero es la que existe. Y para quitarle el miedo, yo creo que habría que hacer mucha pedagogía social como la que se intenta hacer con esta jornada, de no quitarle el temor en el sentido de que ni siquiera en la cuna de la democracia directa, yo creo que es al contrario, la democracia representativa se rearma. El nivel de desafección a la clase política en Suiza supongo que estará bastantes decibelios por debajo de la que podemos tener aquí. O no es tanta causa de indignación, o a lo mejor sí, no sé, Martín. ¿Tenéis? Sí. ¿La ciudadanía suiza tiene de chivo expiatorio, de muñeco de feria para tirar pelotas a los políticos? Pues tal vez es también, sí, en el Valais es un valle un poco raro, tiene muchos tomates. Y, no, pero lo que quiero decir es que si es difícil, no es imposible. Uh-huh. Y al inicio de la democracia moderna en Suiza es una guerra civil entre los católicos y los protestantes, entre las ciudades y los paisajes. Y fue mucho más complicado porque no había un ejemplo mejor. Y han hecho una democracia poco a poco, una democracia directa. Y lo que quiero decir es cuando algo es difícil, tenemos que aprender cómo aprender un poco más. ¿Cuáles son las soluciones para esta dificultad? Pero no es imposible y no tenemos que decir, bueno, es demasiado complicado. No. Martín, una pregunta, porque el régimen confederal que tenéis hace que el cantón sea el protagonista y el importante, y lo federal sea una armonización de todo ello. Aquí el sistema está invertido completamente. Es decir, hay un papá Estado guión gobierno que es el que decide qué es lo que nos viene bien a todo el resto. Y el resto es pecata. Es decir, el sistema político está en el extremo opuesto, sí, sí, al de la dimensión cantonal, ¿no? Sí, sí, lo entiendo bien, pero tenéis también entidades regionales que tienen una vida y una cultura especial. Eso es algo que es mismo. No tienen los derechos políticos como en Suiza, pero tienen también una identidad especial, ¿no? Yo conozco Cataluña, sí, o un poco País Vasco, y lo sé, pero es difícil porque es un estado nacional y con una tradición, con reyes, eso no conocemos. Eso es verdad. Es que hay un ejemplo, perdonad que lo bilateralicemos, pero relativamente reciente de esta cultura, ¿no? El hecho plurinacional en lo cultural, en lo lingüístico, se vive como un problema y no como una virtud. Incluso en la pluralidad de derechos. Ha habido una reforma relativamente reciente en la que, en un debate de un tema de derecho de familia, no tiene nada que ver con lo político. El debate de si a un matrimonio entre una aragonesa y un vasco hay que aplicarle el derecho aragonés, el vasco o el del Código Civil, lo cual tiene mucha trascendencia a efectos de regímenes económicos matrimoniales. Es igual, es una cuestión técnica. Respuesta del Gobierno central y respuesta del Tribunal Constitucional. Mire, se aplica el derecho castellano. ¿Por qué? Por seguridad jurídica, para que se sepa qué derecho hay que aplicar. Ese es el reduccionismo centralizador y fagocitador de la diferencia. El problema es que no funcionamos. Este sentimiento en horizontal promovería una visión de Estado mucho más constructiva que una visión, al contrario, ¿no?, centrípeta, que te lleva fuera de esto. Porque si la diversidad se vive como un problema y el que desde el centro dice esa diversidad me perjudica y yo decido quién y cómo, acabas anulando esa capacidad. No. Pero una pregunta, ¿quién es Madrid?
el gobierno central, es quien ha decidido. Sí, pero y el ¿quién es, bueno, ¿quién es el gobierno central? Pues es quien decide con bueno. qué es legislación básica y qué es legislación social. Sí, pero lo que quiero decir es, son los parlamentarios, y los parlamentarios son elegidos del pueblo, ¿no? Al menos es este derecho que tenéis. Uh-huh. ¿Y por qué no eliges políticos y políticas que son un poco más favorables a los ciudadanos? Rafaela. No, Rafaela. El sentimiento plurinacional se vive como un problema por algunos, por otras personas no vivimos el sentimiento plurinacional como un problema, pero en todo caso yo sí comparto y creo que era lo que se refería a él, y si no que me lleve la contraria, vamos, no quiere decir que nosotros tenemos entidades nacionales que también pueden promover los procesos de participación sin esperar a que papá Estado o el mundo o el país, porque muchas veces no son los parlamentarios y parlamentarias quien ponen orden, sino otros agentes que no son los ciudadanos y ciudadanas, sino pues entidades, medios de comunicación, multinacionales, aquí estamos, somos todos mayores de edad. Yo creo que cuando se habla de papá Estado hay veces que son los parlamentarios y parlamentarias que elegimos mejores o peores, ahora no es que anden con muy buena valoración, pero otras veces no se nos escapa que son, no quería mencionar dos medios de comunicación, puedo hablar aquí de Vocento, de Gara, o de, en fin, que los aquellos que valoran o que ponen o intentan poner orden no son precisamente muchas veces tampoco las y los políticos, ¿eh? Muchas veces tampoco, pero en todo caso el hecho plurinacional no es un problema, y sí es verdad y no podemos negar que el problema es de papá Estado y de los otros papás, porque tampoco he visto yo que por parte de los gobiernos nacionales, de las nacionalidades, de las naciones, que al final, por ejemplo, nosotros somos lo que somos, les veo mucho yo espíritu participativo y de favorecer la participación directa, ni de abajo arriba ni de arriba abajo. Fernando. Yo voy a ponerme edípico y voy a matar al Papa Estado. No, es broma. Lo que quiero decir es que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debiera ser. Delegue ferenda y delegue lata. Lo que es hoy en España, en el Estado español, hoy no se pueden convocar referéndums ni consultas populares. Es más, los ayuntamientos pueden convocar consultas populares, pero las comunidades autónomas no. Es estúpido, pero es así. Eso es lo que es. No, no lo puede. No, sí, puedes continuar. No, que tiene un interés muy claro. Vale, pero es así. Esto es lo que dice nuestro marco jurídico. ¿Que no tiene nada que ver con lo que esperamos todos ir con la realidad? Sí, pero delegue, es la ley que la allí puesta. Es el derecho positivo. Positivo no porque sea positivo, sino porque está puesto. Positivo no es lo contrario de negativo. Es derecho puesto, derecho instalado. ¿Por qué es así y por qué no nos hemos preocupado demasiado en los últimos 35 años de ver cómo se puede construir eso? Bueno, algún día tenemos que buscar la explicación histórica o psicológica. No sé a quién hay que buscar, hay que darle la explicación. Eso está como está ahora. Siguiente cosa. Ahora que estamos intentando ver cómo eso lo podríamos cambiar, es importante que nos aclaremos con los conceptos. Y nosotros no somos Suiza, por suerte o por desgracia. Si fuéramos Suiza, el dinero de Bárcenas lo tendríamos. Y como no somos Suiza, no lo tenemos. Como que no somos Suiza, hemos de ver qué aprendemos de la realidad suiza o de otras realidades para incorporarlos en nuestra cultura política. Y nosotros estamos hablando de consulta popular o de debate. Si nosotros, lo comentabas tú antes, Josu, si nosotros lo que queremos es cerrar el debate, el referéndum, sí o no, punto. Es lo que hacéis vosotros cada tres meses. Se propone una iniciativa, han de circular los vehículos a más de 30 por hora en Villach, que recuerdo que estuvimos allá en una propuesta que hicieron los verdes. ¿Pueden circular a más de 30 kilómetros por hora en esta zona? Sí o no. El proceso anterior para llegar a la pregunta no entramos ahora, pero el resultado final es se cierra, sí o no. Si sale sí, se ejecuta, y si sale no, pues se queda como estaba. Otras cosas es abrir el debate. Es otro proceso de consulta, nosotros le hemos llamado procesos participativos, de debate público, llamadle como queráis. Ahí sí que podemos abrir todo lo que queramos, pero no utilicemos el mecanismo del referéndum binario, sí o no, si no queremos cerrar. Si lo que queremos es buscar argumentos, por ejemplo, hoy aquí. Aquí no podemos, bueno, hacer lo que queráis los que habéis organizado esto, pero aquí no podríamos salir ahora con una respuesta, ¿democracia directa sí o no? Hombre, sería muy simple.
Aquí lo que deberíamos salir es con la convicción de que quizás nos falta algo más para mejorar nuestro sistema democrático. Y puntualizando alguna cosa, tú, Juanjo, lo has dicho antes, no sé si lo ha dicho alguien más. La democracia directa no, en mi opinión, no mejora la democracia representativa. La democracia directa mejora la democracia. Porque democracia solo hay una, como la madre y Mafre, pero solo hay una. Y con esas tres dimensiones de la democracia, si las actuamos las tres, la de debate, la de la directa y la de la representación, construiremos un buen sistema político, pero mejoraremos el sistema político. No es que uno sea mejor que el otro, es que necesitamos todos. Si solo hacemos representación, no habrá sistema democrático profundo, y si solo hacemos democracia directa, bueno, seríamos Suiza, pero como todavía no lo somos, esperamos 150 años más como ellos para hacerlo. Bien, enseguida vamos a abrir ya al resto, pero sí hay tres cosas que me gustaría que tratáramos entre todos. Una tiene que ver con el impulso, ¿quién puede impulsar? Martín lo ha iniciado de arriba abajo, de abajo arriba. Otra tiene que ver si tenemos que ponerle límites, y esto seguramente tendrá más que ver con los derechos, con los temas, etcétera. Y la tercera, si hay algunas situaciones, y luego me explicaré, en las que no veis conveniente o no procede abordar mecanismos de democracia directa. Bueno, lo voy a decir, quizás cuando un asunto tiene unas derivas emocionales muy fuertes, debemos impulsar mecanismos de democracia directa cuando el tema está en una situación de absoluto conflicto. Bien, pero esto lo dejo, no sé por qué lo he adelantado, pero lo dejo para después. Primero, ¿quién creéis que debe de impulsar o puede impulsar? ¿El gobierno, restos de grupos políticos, ciudadanía? ¿Qué pasa con aquellos movimientos de consulto yo porque tu gobierno no consultas? Añado una pregunta, ¿es más de izquierdas o de derechas esto? Adelante. Bueno, yo antes no he hablado. Porque cuando hablamos de democracia directa, una de las herramientas, seguramente la más importante, y en cualquier caso tiene un alto grado de simbolismo y de fetichismo, es la consulta del referéndum. Pero no debemos hablar solamente de referéndum ni de consulta. Y las preguntas que acabas de formular me parece que van dirigidas únicamente a esta herramienta. Incluso cuando hablamos de referéndum, es muy importante, en un referéndum una cosa absolutamente fundamental es la pregunta. ¿Cómo se formula la pregunta? Y claro, para formular esa pregunta debería haber también un proceso, decisorio necesariamente para elegir qué pregunta se hace. Y ese proceso decisorio debería ser también participativo. Y para que sea participativo, en la línea de lo que decía Fernando, porque en ocasiones las preguntas pueden ser muy sencillas, ¿no? Los coches tienen que circular a 30 o 50, pero hay otras cuestiones que son muy complejas, por ejemplo, obra pública. ¿Y eso qué exige? Exige primero una información exhaustiva. Es decir, quien participa en el uso de cualquier herramienta participativa, ya sea un referéndum o cualquier otra, tiene que estar muy, muy, muy bien informado e informada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, antes de tomar la decisión, en muchas decisiones de las administraciones o los parlamentos, cuando los temas son complejos, el proceso de decisorio es complejo. Y requiere previamente una deliberación y un contraste de proyectos y un contraste de opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también debe ser participativo. ¿Cómo se hace eso? Pues se puede hacer a través de las herramientas de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Se puede hacer a través de los NIP, de los núcleos de intervención participativa. Se puede hacer a través de mesas informativas. Se puede hacer a través de grupos de contraste, un largo etcétera. Es decir, cuando estamos hablando de democracia participativa, de democracia directa, hay muchas herramientas. Y en Suiza, que es el paradigma de la democracia directa, a su vez también quiero decir, porque soy profesor de derecho constitucional, que es excepción en el derecho comparado. Es decir, que hay mucha cultura política en Suiza, pero hay democracias que tienen muchísima cultura política y están considerados como países muy avanzados desde el punto de vista democrático, que utilizan mucho menos que en Suiza el referéndum. Yo no entro en el debate si es mejor o peor, únicamente constato el dato. Y sigo diciendo, y ya termino, que cuando hablamos de instrumentos de participación directa debemos hablar de muchas herramientas. Y yo subrayo la importancia que tiene la información y quiero también poner en valor la necesidad de participar en los procesos de decisorios complejos en la fase anterior
a la toma de decisión. Es absolutamente fundamental. E incluso cuando hablamos de referéndum, y termino con esto, subrayo la importancia que tiene la pregunta. ¿Y quién elige la pregunta? ¿Y qué proceso se sigue para elegir esa pregunta? Y ahí también tenemos que inyectar participación ciudadana. Tenemos que inyectar participación ciudadana siempre con la premisa de que todos los ciudadanos y ciudadanas estén en condiciones de igualdad, y eso exige que todos y todas tengan el mismo nivel de información y la misma capacidad de participación en condiciones de igualdad. Es interesante. Yo, bueno, por una pregunta muy sugerente que hacías de si es de izquierdas o de derechas, yo solo relativizaría esos clichés, ¿no? Perdón, porque, un segundo, Juanjo, y permíteme. Yo creo que esto es amplísimo. Sí, sí. El reto para estas tres horas y media, era centrarnos en los mecanismos habitualmente llamados, a veces con significados variables, pero llamados de democracia directa, ¿sí? Que son más amplios los que tienen que ver con la participación ciudadana, con la democracia participativa, a la que tú llamas así, totalmente de acuerdo, pero sí que os agradecería que hiciéramos el intento de centrarnos en estos, que de alguna manera aportan también cierta novedad al debate que hemos acostumbrado a mantener. Si estamos hablando de participación directa, hablamos de individuos que se agrupan en un sentido, y el individuo, sea conservador o de izquierdas, creo que no tiene por qué tener ninguna directa repercusión en mayor o menor empatía a la democracia directa, ¿no? Y no sé, si preguntáramos quién abolió el servicio militar en España, pensaríamos que Izquierda Unida y el Partido Socialista, y lo hizo Aznar con el Partido Popular y Convergencia y Unió. La derecha española es la que pactó la supresión y es la medida más progresista en términos de lo que afectaba a los jóvenes y más catártica desde la democracia, fuera de lo político, ¿no? Y eso lo decidió la derecha. Por lo tanto, decir que la participación ciudadana es de los movimientos progresistas y la derecha retrógrada no admite esto, me parece que es bajar un escalón en el deseo de convivir que debemos de tener. Y Martín nos daba algunas lecciones interesantes de cómo relativizar las posturas ancestrales de cada uno cuando juegas al juego de la democracia directa, ¿no? La iniciativa, yo creo que debe de partir de la representación política, que ha recibido una delegación de soberanía y entiende que hay parcelas en las que esa soberanía tiene que no delegarse, sino ejercerse directamente y reforzar cualitativamente la democracia. Y límites luego hablaríamos, porque en derecho hay una máxima: quien puede lo más, puede lo menos. Pero es que aquí estamos al revés, porque hablamos. El problema es que, como hablamos de consulta y citamos a la bestia supuesta de la soberanía estatal, de ahí para abajo todo se demoniza, ¿no? Pero, sí. No, coincido con Íñigo, y antes yo lo decía, me refería en concreto cuando hablaba a más temas, pero ahora lo diré de la consulta o en concreto este mecanismo. Cuando decía el consenso, decía que el consenso puede ser entre la política y puede ser entre la política con la ciudadanía, de ahí la importancia en el proceso previo de que entren los ciudadanos y ciudadanas también, y una vez si hay ese consenso y participan todos y está claro el qué, el quién, conforme a qué reglas y para qué, yo creo que eso no es un límite, eso es algo que se puede construir entre todos y todas y debe hacerse como, utilizarse como algo positivo. Sí, hilando a algo que ha dicho Rafael antes, claro, parece que a veces que esto de la participación es sobre todo algo que eso le corresponde a la administración local, a los ayuntamientos, porque como son los que más cerca están del ciudadano, y eso parece que al resto de las administraciones como que no va con ellos, pero al mismo tiempo vivimos en una arquitectura jurídico-administrativa que le deja muy poco poder, muy poco espacio a la administración local, ¿no? Antes Íñigo ha hablado también de políticas públicas, de algunas políticas públicas que son especialmente conflictivas. Los proyectos de construcción de infraestructuras de transporte lineales es un ejemplo muy bueno, y otro tipo de infraestructuras o de equipamientos no lineales que se colocan en un sitio concreto pero que generan molestias o problemas ambientales es el otro ejemplo clásico, ¿no? Los que generan los movimientos llamados NIMBY, ¿no? En mi patio trasero, claro. Cuando se diseña una autovía o una línea de alta velocidad o lo que sea, los afectados viven en un territorio concreto, pero la declaración de interés público que abole las leyes del mercado
en ese territorio y hace que se pueda construir esa infraestructura, porque si no, con que haya un casero que no les vende los terrenos para hacer tren de alta velocidad, pues no hay tren de alta velocidad, pero se declara de interés público y entonces se expropia la propiedad privada de la gente que no quiere venderlo, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué la declaración de interés público tiene que estar siempre, tiene que ser competencia siempre de una instancia gubernamental alejada y no hay ningún mecanismo que de alguna? Es un tema complejo, claro, porque igual si no, no se construiría ninguna infraestructura de transporte lineal, pero es decir, ¿puede por lo menos un ayuntamiento o una agrupación lineal de ayuntamientos impugnar o plantear que esa cuestión se debe debatir de otra manera y hasta dónde puede haber cierto derecho de veto de la gente o de los legítimos representantes electos de la gente que vive en un territorio sobre una cuestión de ese calibre? Pues en temas de participación el tamaño siempre importa. Es decir, es verdad que es más fácil implementar la participación en tamaños de población pequeños, en los muy pequeños casi ni hace falta, pero luego las administraciones que más se implican en esta cuestión se pueden encontrar con esa serie de problemas, ¿no? Yo, como soy un catalán medio aragonés y medio de Bilbao, soy un poco cabezón y voy a seguir insistiendo en mi libro. ¿Quién promueve los mecanismos de democracia directa? Decías, Juanjo decía que desde la institución. Yo creo que también debieran ser desde la iniciativa popular. Porque hemos de conseguir que la política sea también rescatada por la ciudadanía, que ahora está pelín secuestrada, voluntario o involuntariamente, no solamente por las personas que tienen representación política, sino por otros eufemismos conocidos como mercados o medios de comunicación. Es decir, la acción política tiene que devolverse a la ciudadanía. No es que se la hayan quitado. A ver, los ciudadanos y las ciudadanas no se han dejado robar. Han actuado como tunicados. Yo esta mañana os lo decía, ¿no? Se han comido el cerebro y como que no les hace falta para vivir, pues ¿para qué vamos a ejercer la acción política? O parece que la política no tiene que ver conmigo, porque yo ya me preocupo de mi casa y con mucho de mi escalera, pero ya de la calle, de mi barrio, de mi ciudad, de mi país, eso ya se me hace lejos. Bueno, hemos de conseguir, para que el sistema se aguante, pues el sistema democrático se basa en el pueblo, que ese pueblo tenga ese ejercicio. Por tanto, debiera haber esa capacidad de promover la iniciativa popular. Y la democracia directa, para mí, solo es aquella que tiene carácter decisorio. Permitidme que sea reduccionista. Solo se puede considerar de ejercicio del poder directo cuando yo ejercito el poder y decido. Lo otro son otros marcos, deliberación, debate, llamadle como queráis, pero es que si no nos vamos a confundir. Todos estos procesos previos a la toma de decisiones, perfecto. Hablamos del debate, que haya iniciativa popular para abrir el debate, que se presenten las opciones distintas, discutamos todas las veces que queramos, pero luego alguien tiene que decidir. Y lo decide el gobierno elegido como consecuencia del sufragio universal, o decide el pueblo soberano. No caben medias tintas. Por tanto, yo insisto en que la decisión directa es lo que sería la igualdad cuando hablamos de participación directa, de participación ciudadana directa. Y para que esa decisión sea válida, y aquí esto lo he aprendido mucho de los amigos suizos, no hay que contar votos ni porcentajes. Mira, si vota el 5%, pues lo siento por el 95% que no ha votado. Pero esto le pasa al 40 o al 50% que en las elecciones representativas tampoco va a votar. Tú puedes ejercer el derecho. Nadie te condiciona o te impide que ejerzas el derecho. Tú decides quedarte en la playa o en la montaña y no vas a votar y sale A o B, te lo comes. Te lo comes. En Italia se exigen unas mayorías para que el referéndum sea válido. ¿Qué hacen los que no están de acuerdo con el referéndum? Llaman a la abstención. No vayas a votar, hombre, con el día tan hermoso que hace. Llaman a la abstención, llaman a la no participación. Para evitar eso, yo creo que las decisiones, oiga, ensayémoslo poco a poco. Tú decía, Josu, estamos hablando solo del mundo local, tienes razón. Los otros poderes del Estado también deberían estar obligados, igual que el mundo local, a entrar en esta materia. Les ha costado, en Cataluña lo intentamos, en algunas otras comunidades se ha intentado, pero cuesta porque parece que es un marrón que solo les corresponde a los ayuntamientos. Pero también es cierto que es en el mundo local donde los cambios
equilibrios institucionales se han dado con mayor facilidad. La Segunda República Española se proclamó después de las elecciones municipales. Cuando ha habido innovación en los canales que hemos aprendido hasta ahora, se han hecho en el mundo local. Por tanto, si ensayáramos formas al máximo de consensuadas, y recojo lo que decía tú eres diputada, ¿no?, de las Juntas Generales o algo así. Juntera. O juntera, como se diga. Vale, pues eso. ¿Eso es que me tengo que callar? No. Ah. Casi, casi. Joder, qué sutil. Ese consenso necesario en el nivel político, en el nivel ciudadano, de decir, vamos a experimentar, vamos a ponernos de acuerdo que, digo, estamos en Donosti, pero podría ser en cualquier otro lugar, vamos a ponernos de acuerdo que para tal tema que es importante, vamos a ensayar una fórmula nueva. Pero, coño, ensayémosla de manera que se sale bien, no sea yo el rey del mambo, o el alcalde sea el jefe de la mejora, y si sale mal sea el tonto el culo que lo ha hecho mal. Si sale bien, hemos aprendido todos, y si sale mal también. ¿Hubo? Un segundo, Íñigo, sí, me ha pedido antes la palabra. Sí, Íñigo. Sí, bueno, ahora responderé a las preguntas, o algunas de las que has formulado. En un referéndum estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que, en principio, siempre tendría que ser vinculante. O sea, si se le pide la voz al pueblo, yo creo que esa voz tiene que ser vinculante. Otra cosa es, bueno, pues, todo lo que estamos diciendo en torno a la consulta del referéndum. Límites, has preguntado. Yo creo que sí tendría que tener límites. Y un límite... Acércate, por favor, más al... Ah, perdón. Y un límite claro sería el respeto a los derechos fundamentales. Hay un caso muy, muy interesante que se está produciendo, porque todavía no ha tenido final, en Estados Unidos. En Estados Unidos, un grupo de ciudadanos promovieron en California, el Estado de California, una reforma constitucional para definir el matrimonio solamente como la unión entre mujer y hombre. Y ganaron el referéndum. Entonces se modificó la Constitución. Y el fiscal de California impugnó el resultado de ese referéndum ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, diciendo que eso va en contra del derecho fundamental a la igualdad que se recoge en la Constitución de Estados Unidos. Y creo que se ha anulado ese referéndum. Y estoy de acuerdo. Porque, claro, se ha violado un derecho fundamental a la igualdad. Pero, claro, hay una mayoría que se ha expresado a través de un referéndum en ese sentido. Pero por encima de todo yo creo que está el respeto a los derechos fundamentales de la persona. O, por ejemplo, si en Francia se sometiera a referéndum si ha de expulsarse a los gitanos, seguramente saldría que sí. Y yo digo que no, que eso no debe ser así. Por tanto, esas cuestiones creo que no deberían de someterse al referéndum. O, por ejemplo, antes se aludió al fenómeno NIMBY. Nosotros hemos trabajado mucho con muchos temas y uno de ellos ha sido los menores extranjeros no acompañados. Y bueno, pues ha habido muchísima oposición en localidades donde la Diputación pretendía abrir un centro de acogida a menores extranjeros no acompañados. Si eso se somete a referéndum, seguro que salía que no. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho siempre? Hay que hacer muchísima pedagogía social. Muchísima pedagogía social, explicar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues creo que el referéndum tendría que tener algunos límites y, desde luego, uno claro es el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Vamos a acabar enseguida. Un segundito, Juanjo, sí, sí. Y luego... Sí. Ah, bueno, solo que me corrija Martín, pero, por ejemplo, en Suiza no cabría un referéndum para implantar la pena de muerte, porque un referéndum no puede ir contra derechos fundamentales previstos ahí. Y solo... por comentar, y por lo tanto la autonomía de la voluntad no es ilimitadamente soberana, coincido con Íñigo en que tiene que haber unos límites en ese punto. Solo por introducir una nota de sábado a la tarde en que la Real juega a las 7, el fútbol, que es tanto sentimiento como lo identitario, ¿no? Tiene algo en común, que es que despierta lo más irracional de cada uno porque es un sentimiento. Cuando se creó en España las sociedades anónimas deportivas, y la Real se vio obligada a eso, pues la gente decía, este ya no es mi club, ¿no? Porque ya no es una persona un voto. Ya hay una sociedad anónima en la que un señor puede llevar 15.000 votos delegados y decidir por ello, ¿no? En Portugal, que siguen conservando costumbres muy interesantes en este mismo campo, introdujeron un factor de democracia directa en algo que es el fútbol, por tanto el sentimiento. Y dijeron, sí, nos convertimos en sociedades anónimas deportivas para lo que toca, que es la cuestión de la contabilidad, de todo este business, toda esta historia, pero para lo identitario, es decir, el color de la camiseta, la política de cantera, el nombre del estadio, aquello que hace el forofo identitario, para eso seguimos siendo un club en el que cada uno decidimos por... una asamblea en la que se vota ese tipo de cuestiones. Lograron el equilibrio entre la posmodernidad exigida por la tecnocracia a la UEFA y lo identitario para lo que se volvió a la democracia directa, ¿no? Y bueno, me parece un ejemplo a lo mejor poco acertado para los no futboleros, pero equilibrio... No salgáis corriendo a las 7, si hace falta pido que lo proyecten aquí el partido. Vale, un segundo, Nico, solamente yo solo había pedido la palabra.
Vamos a retomar enseguida y otra vez el tema de los temas o de los límites, ¿eh? Pero quiero ya dar paso al resto. Sí, no, yo quería comentar un poco eso sobre quién debe promover los procesos de partida y en concreto, por ejemplo, consultas. Yo creo que siempre tiene que haber una norma que facilite y no sé si promover, pero eso, que facilite que la participación ciudadana por irrupción que pueda pedir una consulta con unos mínimos, bueno, pues eso, la recogida de firmas, etcétera. El modelo que tenemos ahora, por ejemplo, para las iniciativas legislativas en el Parlamento Vasco, pues es muy encorsetado, es muy complicado, pero así a todo se han desarrollado algunas iniciativas que luego se han perdido en la burocracia parlamentaria, luego, ¿no? Que se debate en comisión, que se debate, debería en esas cuestiones, bueno, quiero decir que ahí debería haber una normativa clara que facilite que un número no demasiado elevado, pero sí representativo de ciudadanos pueda conseguir que una iniciativa de esa se ponga en marcha al estilo de Suiza. Pero también los representantes electos, los políticos, deberían intentar promover eso sin caer en intentar hacer política carismática mediante la convocatoria de referéndum o plebiscitos. La experiencia de los últimos años en nuestro entorno más cercano dice que los políticos que intentan hacer, y no voy a nombrar a nadie, política carismática, acaban pegándose un tiro en el pie con las consultas. Pero bueno, en todo caso, eso, pues como se dice, así llevan su penitencia, ¿no? Pero quiero decir que eso es un peligro, pero que en todo caso también. Pero creo que debería haber otro tercero supuesto, es decir, seguramente los políticos también deberían promover y aprobar leyes polémicas diciendo, bueno, vamos a hacer la prueba y dentro de un año, pues si sigue habiendo salsa con esto, hacemos una consulta. Pongo un ejemplo de una ley maravillosa, la del tabaco. Seguramente si se hubiese sometido a referéndum, pues dudosamente hubiese salido adelante. Y luego, con aquello hubo una alarma social, se utiliza muy frívolamente ese término, pero hubo una alarma social de la leche y luego resulta que todos hemos descubierto que no pasa nada y que se vive mucho mejor, no pudiendo. Eso, bueno, sí, con la participación Jimby, Yes in my backyard, ¿no? Que siempre hacen los ricos, es decir, recalifícame este terreno o cámbiame la ley aquí para poner casinos. Pero quiero decir, es un ejemplo de ley que es mucho mejor someterla a referéndum después de hacer la prueba. Eso, yo recuerdo que el anterior alcalde de Usurbil, Recondo, el que es ahora diputado en unas jornadas de parte de Artus, nos decía que a él le parecía que había sido clave en toda la cuestión del puerta a puerta en Usurbil el que la consulta la hicieron porque tuvieron una rebelión más o menos en un barrio y un proceso disruptivo, ¿no? Pero decía, pero claro, lo importante ha sido que se ha hecho después de que la gente ha podido comprobar lo que es el puerta a puerta. Después, cuando ves que vamos, que es normal, que no tienes que vivir esclavizado de tu basura, más que antes, igual, pues la gente vota con más tranquilidad, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues eso, que en muchos casos también los propios representantes electos tienen que ser valientes en esas cosas y a veces tienen que afrontar también, tienen que seguir tomando decisiones, o sea. Nico. Bueno, vamos a interrumpir aquí esta primera parte y lo que vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque me imagino que a todos nos esté picando la lengua. Vamos a hablar entre tres o cuatro, la persona que tengáis cerca, hasta ahora, ¿qué os parece? ¿Qué cosa rescatáis? ¿Qué chirrea? ¿Qué no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuchicheo. Por lo tanto, dos, tres personas, cuatro máximo, sin moveros, pues hasta ahora, ¿qué? ¿Qué pensamos nosotros, nosotras, la que hemos estado escuchando? Vamos a hacer ese ejercicio, luego escuchamos de la memoria un poco que ha salido y ya abrimos el debate para todo. No. Con las dos personas, las dos, tres personas que tiene cerca, con ella platica directamente, intercambian opiniones. También, ¿eh? Vale, poneros a cuchichear. ¿Qué os parece? ¿Por qué? Y vosotros tres podéis también cuchichear.